a un nuevo vlog desde esta luz preciosa de mi cocina. Hoy es lunes 15 de enero, son las 3 prácticamente, y voy a comer. Hoy he dicho, vamos a omitir intro porque ya sabéis que por las mañanas hay que trabajar. Sí que he grabado mi look para Instagram, que me estoy sorprendiendo bastante con mi constancia. He vuelto a dormir horrible con la tos, mocos, o sea, esto me está hablando la vida. Pero bueno, ya mi cuerpo se está acostumbrando y está diciendo, ah, que ya no se duerme, bueno. Hoy para comer me voy a hacer una cosa más sencilla e imposible, o sea, no va a tardar nada, pero bueno. Voy a hacer un no cocido. Entonces simplemente voy a poner caldo de cocido aquí a calentar. Le voy a echar unos fideitos sin gluten que tengo por aquí, que tardan 4 minutos. y unos garbanzos que me sobraron de la semana pasada, que si visteis el vlog anterior, pues ya sabéis, dije, voy a hacer hummus. ¿Has hecho hummus? Yo tampoco. Y unos huesitos, no son huesos en realidad. No sé, es jamón. No tiene la mejor pinta del mundo, pero bueno. Esto como madrileña me debería dar un poco de vergüenza, pero bueno, la verdad es que no. Y luego también tengo pendiente, que también os conté en el blog anterior, pintar un cenicero que traje de casa de mi madre, que es un poco feo, el pobrecito. Y una jabonera, que la voy a pintar con spray de piedra. Y lo estoy grabando también para Instagram. Y quiero hacer, como siempre, 3.000 cosas. La mascarilla del pelo, quiero ir a la compra, quiero poner a cargar el coche y llamar para que me arreglen la luna, porque no sé si os acordáis, esto es de hace varios vlogs, pero me saltó una china, me rompió la luna, y aquí seguimos la luna y yo, como si nada. Bueno, chicas, pues me voy a la compra. Llevo aquí dos abrigos, uno es el que me he puesto para el look de hoy y el otro es del haul que os grabé en el último... A ver, estoy hablando yo, es que no puede ser. ¿Tú quieres decir algo? Claro. Eso, este del haul que os grabé en el último vídeo. Que quiero también hacer una foto como para la portada de Instagram, que no me quede ahí una cosa fea, en fin. Y son las 4:27, así que voy a ver si no me mato por las escaleras. Y nos vamos. Pues ya estoy de vuelta. Hola, buenas tardes. Me hice la mascarilla esta de aceite y luego colocamos la compra. Y ya creo que me voy a cambiar y me voy a sentar a editar todo lo que queda de tarde. Que es bastante. He sido bastante rauda, ¿eh? Me he hecho fotos, he hecho la compra y he ido a cargar el coche, que no he podido porque estaba ocupado. Pero bueno, el intento estaba ahí. Ya sabéis este proceso cómo va. Estoy estresada. Porque quiero hacer siempre demasiadas cosas y no puede ser. Bueno, me voy a cambiar entera ya, me voy a poner la sudadera y el pantalón. Sí, yo también quiero muchas cosas. Eso es para las pastillas, que otra vez no me las estoy tomando. Es que de verdad, se me da fatal y mira que con las alarmas y todo, pero esto es lo que hago siempre. Ignorarlas completa y absolutamente. Lo mío es... Ay, de verdad que he dormido tan mal esta noche. Es como, estoy flipando con la cantidad de cosas que soy capaz de hacer sin dormir. Bueno, me estoy haciendo un café porque ya empiezo a notar los efectos. Y os voy a enseñar lo que he traído de la compra. 200 millones de huevos, porque hoy para empezar quiero hacer una tortilla de patata, a ver si me da tiempo. Masa de pizza, también para Sergio. Picos sin gluten. Mozzarella. Café, que queda más o menos poco. Y por cierto, voy a ponerlo ya también mientras ordenamos la compra. Caldo que he cogido de pollo mínimamente, patatas congeladas, que estas no tienen gluten y es de los pocos sitios donde las patatas de este tipo, así como deluxe, no tienen gluten. Guiozas, que yo las amo, pero evidentemente no va a poder ser, y Sergio me ha pedido que se las compre. Voy a intentar yo alguna receta de guiozas, no creo que sea en este blog, pero en alguno. Esta de dientes, que he cogido esta porque también he visto que ponía sin gluten, y en el resto no, o sea, me estoy lavando yo con una pasta que no puedo. No entiendo este concepto. Pink Lady, que lo amo. Friegasuelos, que no nos quedaba. La última vez fregué con amoníaco, no sé qué le eché. O sea, casi hago ahí una pócima de estas de la leoparda. Y he cogido este de olor a spa, que me gusta bastante. Fire no fire, lo de que una gota dura mucho, sí, no te digo yo que no. Pero si al final estás fregando y se le quedan, lo tienes que lavar igual. Con lo cual la gota la tienes que desechar de todos modos, no sé. Es un pensamiento que tengo yo.
cervezas sin gluten, he cogido 4 garbanzos, que esta vez he cogido un tamaño más propicio para mí porque Sergio los odia. Voy a terminar de ordenar esto y ya me voy a poner a editar, ya sentadita ahí en la silla, básicamente hasta la hora de cena. Hola, hola, bueno, 8:27 y estoy haciendo la tortilla. Tengo aquí ya las patatas cortadas y lo que hago es que las seco con un poco de papel de cocina para quitarles la humedad y que queden como un poco más crujientes. Yo le pongo cebolla cuando tengo cebolla pochada, pero hoy no tengo, entonces las dos españas, pues yo empatizo con las dos. Cuando puedo, soy la España de la cebolla, tortilla con cebolla, pero si no, pasada me cambio de bando como figo y ya está. Y quiero también hacer una cosa con las zanahorias, que nunca llegué a hacerlas, compré y se me van a poner malas. A ver si me da tiempo. Preparamos unas zanahorias aliñadas, estilo andaluz. Bueno, pues ya tengo aquí el huevo listo. Las patatas siguen haciéndose. He puesto agua a cocer porque ahora lo que voy a hacer son las zanahorias como especiadas. Las voy a pelar y a cortar en rodajitas y luego hay que hervirlas. Pues aquí están las zanahorias y las voy a echar a la agüita que ya está hirviendo. Y esto ya le he subido un poquito el fuego. Ya está a puntito. Hola, buenos días. Son las 9:15. Hoy he quedado con mi madre porque vamos a ir a ver a mi abuela que vive un poquito lejos. Entonces trabajaré por la tarde desde casa de mis padres cuando volvamos. Y antes de irme, pues me tengo que vestir. Entonces quiero grabar lo que sabéis que estoy haciendo para Instagram, los looks. Y también quería volver a imprimir del blog anterior que estuvimos haciendo el cuaderno para las contraseñas, para meterlo así en la agenda. Lo quiero volver a imprimir porque me he dado cuenta que salió mal. Se movió algo, no sé, y ayer lo volví a retocar para que ya salga bien. Así que lo quiero volver a imprimir. Y también tengo que imprimir una etiqueta de envío que me tiene súper desconcertada porque también, si habéis visto blogs anteriores, pedí fundas para el iPhone nuevo. Y en vez de para el iPhone nuevo, lo pedí para un iPhone que yo no tengo. Entonces me confundí y he pedido la devolución y la mayoría me la han devuelto sin más. Pero yo veo la etiqueta y no sé a dónde huevos lo tengo que llevar. O sea, no pone correos, no pone impost, no pone... no sé dónde tengo que entregar eso. Ah, bueno, no terminé ayer las zanahorias. Las cocí, pero ahora hay que hacer como un mejunje así con ajo, orégano, no sé qué, no sé cuánto. Y ya mezclarlo todo. Me voy a maquillar. Que digo, os cuento mientras que tal y luego os cuento, pero mientras que tal no, porque no hago nada. Esto ya está impreso, esta es la etiqueta que os decía y debajo está otra vez lo del cuaderno de las contraseñas. Por aquí, aunque tengo el desastre padre, tenemos el cenicero que le he dado otra capita y esto que lo estaba grabando para Instagram también le he dado una capita. Hola, mirad qué hora es, las 7:20, y es que al final se nos ha ido básicamente todo el día. Hemos comido por ahí, hemos visto a mi abuela, hemos, no sé qué más hemos hecho, pero se nos ha ido todo el día, no he trabajado, no he hecho nada, o sea, día sabático. Ahora en este momento me traje aquí las zanahorias porque primero no me dio tiempo esta mañana antes de salir de casa y segundo, he visto que hace falta machacar unos ajos y no tenía mortero yo en mi casa. Entonces me he venido aquí y digo, bueno, pues así lo hago, lo mezclo aquí, no sé qué, y les dejo unas poquitas a mis padres, porque en esta casa los tuppers van en dirección contraria. Si hay alguno, es de mí para ellos, en vez del revés. Cosas, en fin. Me traje aquí la comida, que era arroz que me hice el otro día y huevos, pero no me la he comido porque hemos comido por ahí. Entonces, pues nada, me la dejaré para mañana, no sé si estará ya bueno o no. Pero bueno, el caso es que he encontrado el mortero, pero no he encontrado lo que es el cacharro, ¿no? Entonces voy a usar uno cualquiera. Le voy a preguntar a mi madre, ¿no? Igual. Bueno, mi madre tampoco tiene el dato, así que lo voy a hacer aquí. Y ya está, así, pim, pim. Entonces voy a sacar la receta, porque era súper fácil, pero por no inventarme del todo las cantidades. Le hice una captura, así, porque era un vídeo de TikTok. Orégano, comino, pimentón, sal, vinagre, aceite, cucharadas de agua de cocción y agua. O sea, no pone cuántos ajos. Voy a tener que ir al vídeo original, de verdad, qué tortura. A ver cuántos ajos pone la señora. Hoy preparamos unas zanahorias aliñadas, estilo andaluz. Bueno, voy a ir pelando alguno.
Tres ajos le pone, vale. Vamos a poner todas las especias y ya lo machaco, ¿vale? Entonces, una cucharada de orégano. Ok. Oído cocina. Que entiendo que serán cucharaditas, no lo sé. Voy a poner otra vez el vídeo para ver si son cucharadas o cucharaditas. Sale ahí como una llamada y la quería coger. Hija mía. Ah, pues sí, son cucharadas, cucharadas, ¿eh? Cucharada de orégano. Una cucharada de tomillo. Tomillo. No hay tomillo. Tomillo. Tres pequeñas, ¿no? Ah, es que es comino. Mónica, te lo estás inventando. Pero ¿por qué he leído yo una cosa que no es comino? ¿Comino? Tomillo no. Comino, pero yo tengo comino en grano. ¿Eso vale? Eso vale, ¿no? No está claro si vale. Pimentón. Sal. Vinagre. A ver, sal. Sal. Aquí pone sal, pero yo creo que es azúcar. Ah, no, pues es sal. 30 mililitros de vinagre y 50 mililitros de aceite. Vale, 30 mililitros, ¿cómo lo mido yo aquí? Bueno, más o menos. ¿El vino blanco? Claro, es que no me especifica. Yo así no puedo ser profesional. Vinagre de Jerez, ¿qué puede salir mal? Nada. Vale, y unas cucharadas del agua de cocción. ¿Qué? Dices tú, ah, eso no... Pues eso lo he traído. Lo he traído, sí. Mujeres de poca fe. Claro. Bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien. Todavía esto no tiene nada de líquido y es del propio ajo de cómo se ha formado esta pastita. Algún trocito de ajo grande todavía tiene, la verdad. Bueno, es una sorpresita del chef para el que le toque. Está intenso, ¿eh? Entre el vinagre y el ajo está un poquito intenso, pero está bueno. Aunque tengo que decir que así frío, y siendo zanahorias, que esto es muy bueno para el moreno, para ayudarte a coger el moreno, lo veo más un plato de verano. Pero está bueno, ¿eh? Me lo apunto. Bueno, pues este tapercito le dejo a mi madre. En fin, iros levantando, que nos vamos. Buenos días. Bueno, hoy es súper tarde, 12 y 9, y mirad, 13% de batería, está cargando, porque por las noches tengo que elegir si enchufo el humidificador o el móvil, es decir, si respiro o si tengo batería el día siguiente. Y, como comprenderéis, a una le gustan las redes sociales, pero no tanto, le gusta más respirar. El caso es que me gustaría, a ver si mañana lo consigo, enseñaros lo que hago antes de llegar aquí al baño, que es cuando normalmente os saludo, que la mayoría de días no es gran cosa, es un poco organizarme la vida, pero bueno, pues por ejemplo hoy pues hay días que me lío un poco y me pongo ya a hacer cosas de trabajo, cosas, lo que sea, de repente digo, las 12 de la mañana, en fin. El caso es que hoy mi plan básicamente es trabajar y editar. Porque como ayer, al final, no trabajé una mierda, o sea, ayer fui una ameba. Lo único que hice fue estar con mi madre y con mi abuela, que también es importante, pero el trabajo no, así no funciona. El caso es que ahora voy a grabar el look de hoy para Instagram y luego me voy a bajar a la calle a hacerme alguna foto para la portada de Serrils y a coger los papeles del coche para ver si arreglo la luna de una maldita vez, porque no sé a dónde tengo que llamar. También ha venido un paquete, que creo que es de AliExpress de pinta uñas, pero no estoy muy segura. Esto es de la lamparita, así que luego os lo enseño. No sé si contaros lo que estoy haciendo, porque me da un poco de vergüenza. Estoy haciendo galletas por el sencillo motivo de que estaba editando el blog del que voy súper retrasada, en el que hago galletas, y me he dado a mí misma el antojo brutal de galletas. No lo puedo soportar, o sea, como una embarazada, pero sin excusa. Entonces, estoy derritiendo la mantequilla en esta sartén, cosa que no tiene ningún sentido, porque tengo una pila enorme de platos que me he fregado. En vez de seguir editando o fregar los platos, pues estoy haciendo esto, pero bueno. Luego os enseño mis galletitas. Bueno, chicas, ya he terminado la masa, la he metido en la nevera y digo, venga, espero un poquitín y ya. Pero no he podido evitarlo, porque también os digo que, claro, yo me quiero tomar una o dos con un cafelito. Es mi sueño.
Entonces, claro, ya si se me hace muy tarde, cafelito, no. Excusa aceptada. Y he traído el paquetito del que os he hablado antes, vamos a abrirlo mientras tanto. Estaba como abierto. José. José, recibió este, no le gusta nada. Estoy flipando en los colores. Pero flipando. Es que esto lo pedí ayer. Es que esto me lo mandan desde Fuenlabrada. Os cuento lo que es. Aunque lo pone ahí bastante claro, un antiasmático, porque oigo a Julito respirar así. Y entonces lo he consultado y... Bonitas no, pero buenas... da muy buenas. No os he hecho algo raro porque han cogido una forma diferente a la otra vez. Por cierto, estreno pendientes de Carrefour. Tengo todos los aparatos sin sonido. Me estoy volviendo loca perdida. Y esta noche, ahora me voy a duchar ya y hacer la rutina facial tal y cual. Y me voy a poner el pijama y ya voy a seguir en el ordenador hasta que empiece La Isla de las Tentaciones. Me encanta, es que soy adicta al pedorreo. ¿Qué hago? Mira que en mi casa siempre lo han odiado. Mi padre dice que es una aberración. Pero... chicas, que es una aberración adictiva. Bueno, ya me he duchado, ya todo, y estoy haciendo la cena. Estoy haciendo una cena experimental. ¿Qué saldrá de aquí? No sabemos. Tengo aquí unos puerro. ¡Qué mío! Bueno, entonces, tengo el puerro aquí haciéndose con mantequilla. Es más o menos un puerro, lo tenía congelado. Porque os cuento, me ha entrado otro antojo. O sea, tengo hoy el estómago envidioso porque he salido a poner una lavadora y olía un montón a pescado. Alguien está haciendo pescado en la comunidad y no me está dando. Entonces yo he dicho, bueno, pues no, no te necesito. Entonces tenía aquí esta merluza congelada y he dicho, quiero merluza, pero no tenía ninguna receta con merluza. Así que la he buscado. Y me salía aquí con una bechamel de puerro que he dicho, esto es fantasía e ilusión. Así que eso, primer paso. El puerro con mantequilla aquí hasta que esté un poco blandito. Luego, harina, 40 gramos. Esto era más o menos un puerro, yo le he echado lo que me lo hagan a mí. Esta es harina de arroz, ¿vale? Si sois personas normales, pues nada, pues podéis usar de trigo o de lo que queráis. Tengo aquí la leche caliente, que son 500 mililitros. Tampoco está muy caliente, lo que pasa es que he puesto la lavadora, estaba el horno con la pizza de Sergio. La air fryer con patatas, porque esto algo tendría que acompañarlo, claro. Y el microondas ha saltado la luz dos veces. Creo que si salta una tercera, Sergio, que es el que la pone, pues me manda. Pero bueno, pone leche caliente, pero leche templada también. El nivel de calor es una magnitud que no se ha especificado, así que yo pues lo hago como quiero. Y luego tengo que poner los lomos de merluza aquí. Ay, eso también lo tengo que batir cuando hayan pasado los 5 minutos. Bueno, voy a ir sacando la batidora. Ahora cierto, hay que seguir la otra. ¡Ah, que ya ha empezado! Estoy perdiendo la isla, yo lo voy a batir ya. A ver, he de reconocer que el emplatado probablemente no me llevaría a la final de Masterchef. Pero está muy bueno. Buenos días, chicas. Bueno, otra vez se me ha olvidado grabaros lo que hago según me levanto. Pero bueno, en fin. Ya me he hecho la rutina facial y todo eso. Y me estoy maquillando. Os cuento que me voy a vestir... Bueno, primero voy a probar una cosa nueva. Que es este labial de Mercadona, que lo tengo desde hace mucho. Está borrado totalmente, pero bueno, es como si fuera un tinte, pues me voy a poner un poco los labios para que sea un rojo, pero no, porque hoy me voy a vestir entera de negro, entonces para pues, no ser una cucaracha 100%. Entonces me lo voy a poner un poco así y voy a probar a ponerlo también de colorete. Acabaré con Heidi, eso podría pasar. Bien, un poco insolación, pero bien. Voy a grabar el look para Instagram, que ya sabéis, que lo hago todos los días, y después tengo una prueba en el médico, en el hospital, me van a hacer una densitometría o algo así, no sé. Creo que quieren mirar pues eso, si mis huesos están bien o tampoco les ha gustado el gluten que he comido toda la vida. Voy a comer donde mis padres y voy a aprovechar y a ver si toco el piano, que hace siglos que no lo hago. Tengo que preparar un par de paquetes de Vinted, que tengo todo allí. Y esas cosas. Y luego ya por la tarde, pues seguiré trabajando, editando. Hoy quiero subir un haul. El haul que grabé, grabamos en el último blog. A final del último blog tenéis un haul, si no lo habéis visto, de ropa de segunda mano. Y lo grabé también para Instagram. Entonces
quiero subirlo, que no lo tengo ahí sin subir. Cuando voy al hospital voy con un montón de cosas que hacer en el móvil, como si me queréis tener aquí toda la tarde. Yo voy a estar entretenida, es que me voy a llevar hasta el ordenador, fíjate lo que te digo. Y ya veréis que justo cuando voy más preparada, voy tardando 2 minutos. Bueno, chicas, ya estoy aquí. Voy a hacer lo de los paquetes de Vinted, que los tengo en la mano. Voy a rebuscar a ver qué cosillas tengo, porque ahora se lleva mucho el animal print, que yo no soy súper fan, pero creo que tengo alguna cosa. Y mira, pues lo aprovechamos. Y también los anillos grandes, no sé, de estas cosas que se están llevando ahora, pues yo voy a revisar a ver si tengo yo algo que sea de utilidad. Bueno, pues aquí es donde guardo todas las cosas de Vinted, que madre mía, o sea, cada vez que me piden, ¿me puedes sacar medidas, hacerme más fotos? Yo lo siento, o sea, me dedicaría solo a esto. Mirad, está llenísimo, es que, en fin. El caso es que voy a buscar lo que os decía, las tendencias que se llevan ahora, pues a ver qué tengo yo aquí. Entonces, quería buscar, a ver, en el móvil lo tenía apuntado. Pantalones estampados y cosas estampadas en general, para hacer ahí combinaciones que me apetece a mí mucho juguetear con eso. Animal print, jerseys para personalizar, porque quiero hacer do it yourself, así poniéndoles como cosas de crochet y tal. Ya hice uno, a ver si ahora aparece y os lo enseño, porque yo creo que me lo voy a llevar. Eso, todo un poco en esta tendencia de New Portuguese Girl, no sé qué, estilo Copenhague, ¿sabéis de qué hablo o no? Yo me enteré ayer, ¿eh? O sea que, en fin. Manoletinas, que yo creo que no tengo ninguna. Jerseys y cosas estampadas. Camisa de cuello. Ah, esta está en mi armario, que tiene un cuellito así como muy tal, y es monísima y está ahí. Calcetines y medias de colores. Lazos, cosas rojas. Camiseta marrón. Ah, porque me lo quiero poner con un... Tengo un pantalón así como de polipiel marrón y me apetece ponérmelo con algo marrón por arriba. Gorra americana marrón, que también tengo una y me la voy a llevar. Y medias marrones. Eso es lo que me quiero llevar. Porque esto está más o menos por colores, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, esto son cosas de color azul marino. No lo sé. Este kimono. Es muy mono. Seguramente la mayoría de cosas, aunque me las lleve, las dejaré en Vinted, porque si están aquí es porque no me las pongo. Entonces ya si veo que sí, las quito. Pero bueno, por si queréis aprovechar. Yo creo que esto me lo voy a llevar. Es estampado. Mola también. Pero esta no me la voy a llevar, porque esta no me la voy a poner. Voy a ir a coger el de marrones y tal, que es donde estará la animal print. Y el rojo también se lleva mucho, así que voy a ver qué tengo por aquí. Aunque esto creo que lo revisé hace poco. Bueno, esto es lo que he vendido ahora en Vinted, que es de mi madre. Así que lo vamos a sacar. Este es bastante mono. ¿Qué opináis? Y el kimono este no lo sé, porque también es monísimo. Pero es que ahora en invierno no me lo voy a poner. ¿No? No. Así como marrones hay por aquí. Esta me la compré hace poco, la verdad, relativamente. Pero no me pegaba del todo con el pantalón. Pero creo que le voy a dar otra oportunidad y me la voy a llevar. A ver, de animal print tenemos esta blusa que la compré en Humana. De estampado de serpiente. No tengo yo muy claro. Pues la voy a dejar aquí por si acaso. Esta es de cuando iba al instituto, yo creo. Madre mía, esta sí que es de cuando iba al instituto total, ¿eh? Mira, esta me acordaba yo, que es de leopardo. Esta sí que me la voy a llevar, sí o sí, también es de Humana. Este yo creo que también me lo voy a llevar, que es como un cuello de pelito. Lo voy a llevar. Bueno, os voy a enseñar todo lo que he cogido, porque tengo tela, la verdad. O sea, es que me va a matar. Me he hecho una coleta... Que mirad cómo se me ha quedado el pelo de llevarlo ahí metido. Bueno, he cogido este vestido, que este no lo tengo en Vinted, este lo tenía aquí. Pasa que me quedaba bastante ajustado. Y ahora eso, como perdí un poco de peso, digo, pues me va a estar bien. Así que me lo llevo, es monísimo. También se conja. Todo se conja. Esto son 3 prendas de abrigo que me encantan, pero las voy a dejar aquí porque, de verdad, no me caben en el armario. Y... no me quiero divorciar todavía. Las camisas, mirad, esta es la camisa por la que yo tenía, apuntada, por la que yo venía, que tiene el cuellito así como súper mono, es cortita y tiene aquí como un volante, monísima. Así que esta me la llevo sin duda, pero claro, mirando qué más camisas tenía, me he encontrado con esta que es súper vintage, yo creo que era de mi madre, y tiene como unos botoncitos que he visto que se lleva ahora también mucho. Como así, ¿no? Que ahí está medio abierto para invierno esto. Pero bueno,
Si no, el cuellito creo que también puede quedar muy mono, aunque no sé. No sé cómo se gestionaría esto. Lo pensaré, pero me encanta, así que me la llevo. Estas como no abultan mucho. Y luego tenía esta también, es que tengo obsesión con las camisas blancas. Entonces tenía esta que también tiene un cuello súper mono y que también me la llevo. Y otra más, espera. Madre mía. Tengo esta, que era de mis favoritísimas de cuando iba a la universidad. Tenía las mangas así como de murciélago y un lacito aquí. Y hacía mucho que no me la ponía, bueno, hace mucho. De hecho está un poco amarillenta, voy a ver si la consigo devolverle el blanco que tenía. Bueno, luego he visto esto. ¿Esto puede ser más estilo portugués? Yo creo que no. Es una camiseta de punto naranja, que esto combinándolo con cosas que no peguen con cola, fantástico. Animal print que he encontrado, este siempre lo he amado y me lo he puesto hasta hace bien poco, pero no sé por qué lo dejé aquí cuando me fui, no sé. Me gusta mucho, no es exactamente lo que se lleva ahora, pero es que a mí me encanta. Así que me lo llevo. Y luego he cogido esto, que también lo he visto súper mega portugués. Madre mía, con la portuguesa, de verdad. Es que soy tontísima. Bueno, da igual. Es un mono. Y entonces he pensado que esto, con medias que ahora se llevan un montón, no sé si encontrar unas medias de este azul, estaría guay. No sé, yo voy a experimentar a ver qué ocurre con esto. Si no solo como pantalón, solo como top y ponerme una falda o algo encima, no lo sé. Pero me lo llevo. Estampado, me lo llevo. Con esto estoy dudando bastante. Este jersey lo hice yo... Ah, muy bien, así. Así. Este jersey lo hice yo y me encanta. Lo que pasa es que abulta lo más grande. Es precioso. A mí me encanta. Está feo que yo lo diga porque lo he hecho yo, pero es que es así. Entonces, este no sé muy bien. Creo que lo voy a dejar aquí y lo cogeré como para ponérmelo y luego lo devuelvo. Porque si no, de verdad que me mata. Me mata con razón, además. Animal print. Faldita. No sé yo. Porque además la veo un poco grande. Pero también lo voy a intentar. Es lo único absolutamente que tengo. Ah, y la camiseta que os he enseñado antes. Lo que pasa es que tampoco me chifla, ¿eh? Pero bueno, esta se va a quedar en vintage. Si la queréis, pues eso. Bueno, he encontrado esto que no sé cómo no me lo llevé. Es precioso. Súper calentita. Me encanta. Estoy tonta. Y también he visto esta, este top de aquí, que... me flipó muchísimo, es de humana también, pero no era mi talla. Pero yo dije, da igual, yo lo meto un poco por aquí y ya está. Nunca lo hice, entonces por eso al final dije, a Vinted que se va. Y entonces, ahora he pensado que incluso con una camisa blanca debajo, o no lo sé, como se vale todo, portuguesa, no daltónica, portuguesa. Esto es más portugués que los bollitos de nata esos. No me digas tú que no. En esta misma línea tengo esta camisa que me enviaron en una colaboración de estas que hice un par con tiendas chinas. Luego dije, not for me. Pero bueno, esta no está mal. Suena mucho, no es de la mejor calidad. Tiene unas florecillas ahí bordadas. Alguna está guay como esa y alguna pues es un poco más cutre. Pues como esta, ¿no? A lo mejor... Pero bueno, me la voy a llevar también. Chicas, vamos a tener que entrar polizontes en casa, colocarlo todo sin que lo vean. Luego, mirad, tengo este pantalón de traje que me llevé uno, que tengo casi igual. Pero ese es pitillo y este es como de pinzas. Pues el otro me lo voy a traer, esto es un intercambio. Esto se vale. Luego, esta chaqueta que es... preciosísima de la muerte y el problema es que es bastante pequeña. Entonces, ponerte un jersey debajo no es una opción, no lo es, mira, o sea, pero es tan bonita y con esto, que es casi del mismo color. Este es el suéter que os decía, que le hice unos corazones y se los puse, esto vamos, pero no le puse por detrás y eso no me gusta, ni en las mangas, entonces creo que me lo voy a llevar. Y lo voy a terminar. Y así, pues a lo mejor subo ese vídeo de cómo lo he hecho. ¿Qué os parece? Esto es buenísimo, pero sé que también me lo voy a poner un día. Si acaso, no lo sé. Gorrito y bufanda, que esto es de Topshop, el conjunto. Es que me gusta también. No me soporto, de verdad. No, venga, no. Este lo voy a dejar aquí. ¿A qué se lo puedo poner yo esto? Si es que el cuello sí me lo voy a llevar. Sí.
Vale, luego tenía estos pantalones que son los únicos estampados que tengo. Son de tiro bajo y no son largos hasta el final, entonces no sé muy bien, pero me apetece hacer looks así combinando cosas que no peguen nada, de verdad, quiero. Entonces esto es muy fácil que no pegue con otra cosa. Luego he sacado otras cosas, por ejemplo, este pantalón me encantaba. Pasa que tiene agujeros y te entra viruji, claro. Pero bueno, Mónica, no puede ser. Los voy a dejar aquí a como a mano. Que ya sabéis que me pasa mucho de olvidarme cosas y ponerme cosas que hay aquí y tal y cual. Luego, de aquí me he cogido una cinta del pelo, que la tenía aquí, es como plisadita, que no es la típica de chino normal, que nunca he probado a ponerme, así que guay. Y luego, un montón de cosas sentimentales, mirad. Esto era literalmente el collar del perrito que teníamos. Y me lo he puesto bastante, ¿eh? Queda guay, de verdad. Y aparte eso, que le tengo mucho cariño. Me lo voy a llevar. Y luego de anillos tengo este, que me lo regaló mi madre, que es de 1,50€. Luego tengo este, que es un poco creepy, pero también le tengo muchísimo cariño porque mi abuela, ella tan mora, lo llevaba puesto y me dijo, ¡ay, qué anillo tan bonito! Súper dulce. Y es una calavera con una taca a la cabeza. A ver, dulce no es. Pero bueno, me lo voy a llevar, pero no sé si me lo voy a poner porque ya está en el momento rockero, se me pasó un poco. Luego tengo este de aquí, que también me lo regaló mi madre, a ver si enfoca. Y que ahora se llevan así mucho como retro, entonces. Y este, que es de los que más cariño le tengo, porque este lo llevaba siempre mi madre, y es que me flipa. O sea, independientemente de que se lleve, que no, que lo que tú quieras, esto es precioso, de la muerte. Y este choker. Y ya está. Deseadme suerte. Si me veis en Tinder es que salió mal. Vamos a comer, que aún no hemos comido. Qué petarda soy, de verdad. Mi cenita, chicas, patatas para variar. Y estos son mini pizzitas de berenjena, que corto la berenjena finita y le pongo los toppings que me da la gana. Y no las he hecho ahora, sino que las tenía congeladas. Así que las he metido como 6 minutitos en la air fryer y listas. Y eso que oís no es la air fryer haciendo galletas, ¿vale? No. Eso es mentira. Buenos días, chicas. Bueno, buenos días. Sí. Os he grabado un poco esta mañana, pero no mucho, la verdad. Nada, pues me voy a vestir ahora, grabándolo, ya sabéis. Y luego me voy a ir, que tengo que entregar unos paquetes. Voy a comer con mis padres, que es lo que suelo hacer los viernes. Y tengo que entregar unos paquetes, que es uno de Vinted y un par de devoluciones. En fin, entonces una de las devoluciones es en Carrefour. Voy a aprovechar y voy a comprar un par de cosillas de la compra. Esta mañana otra de las cosas que he hecho es hacer el menú para la semana. ¿Y qué más? Ya de paso voy a pasar por Druni para ver si encuentro el serum ese por las mañanas. Y luego, eso, me iré a casa de mis padres. Bueno, allí voy a trabajar a ver si toco el maldito piano, porque es que de verdad una no va a llegar a ser un Mozart así. Ah, y os cuento. Soy una sinvergüenza, de verdad os lo digo. ¿Sabéis qué hice ayer? Ayer me metí en mi colet para mirar los precios de las cosas que compré la última vez, porque como quiero subir ese haul a Instagram, sigo sin hacerlo, efectivamente. Es que no. Mi yo editor, despedido. Pues claro, no hay más candidatos, así que contratado. En fin, me metí para consultar los precios de las cosas que había comprado y ponerlo en Instagram. No es necesario que lo diga, lo hice. Pues efectivamente, otro pedido. Es que no puede ser, o sea, y venía yo de casa de mis padres de coger 50.000 cosas y otro pedido. Es que de verdad, me voy a quedar soltera. No tengo vergüenza, de verdad, pero ¿sabéis qué pasó? Os voy a contar qué pasó, ¿vale? Me crucé yo, mirad, que tengo el ordenador aquí porque me lo había subido. Es que lo vi según abrí la página, entonces, claro. O sea, es que esto es mi yo portuguesa. Mi yo portuguesa y mi yo editora. Son las dos yoes que me la están liando muchísimo. Pero bueno, en fin. Y ya de paso, claro, pues dices, hombre,
ya que tengo que hacer un pedido sí o sí, porque esto lo necesito en mi vida muchísimo, pues claro, ya miraré un poco más, ¿no? Y ayer un par de cosas más. No me soporto, de verdad lo digo. En fin, me voy a poner la protección esta para niños, para que no vean cosas de adultos, pero para que yo no vea mi colete, porque es que no puede ser más. Madre mía, chicas, llevo un día, son las 7:15, me tengo que ir a llevar a mi madre y ya voy a ir a Carrefour y todo eso que lo pensaba hacer por la mañana, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque mi problema con la ropa, por eso, básicamente, porque me quería poner una falda de leopardo, que es lo que llevo, os la voy a enseñar, a ver, vale, y no me gustaba con absolutamente nada de todo mi armario, y entonces pues he tardado 3 horas en vestirme. Me han pasado un montón de cosas de trabajo, he llegado y mi padre, bueno, antes de llegar me ha llamado mi madre y me ha dicho: oye, ¿tú vienes a comer? Vengo todos los viernes. Me ha dicho: es que tu padre ha hecho pasta. Y yo, pues mal asunto. Pero bueno, había huevos, me he hecho un huevo cocido y unas patatas cocidas, he hecho mayonesa, se me ha cortado. Nunca se me corta la mayonesa, soy una experta. Pues se me ha cortado. Y no sé, estoy un poco como diciendo, me están pasando muchas chuminadas, porque no dejan de ser chuminadas, obviamente, pero podrían parar, ¿no? Estaría guay. Chicas, pues aquí estoy, las pintas del siglo, aquí un moño me he hecho así. Tengo aquí la agenda, que estoy viendo a ver si fuera posible que algún día yo respirase, ¿no? Y no hiciese 50 millones de cosas. Pero creo que la vida me quiere dar una lección y no sé si va por aquí, pero vamos a probar. Y también tenemos aquí... Ay, es que lo tiro todo y ya no quiero romper más cosas hoy. Gran Hermano. Y mi cena, porque no he cenado, ¿vale? Entonces, de cena, en el menú de hoy tenemos conos, queso crema, unos picos sin gluten, un poco de jamón y una cervecita. ¿Por qué? Porque puedo. Ah, y voy a aprovechar, y aunque Sergio ha guardado la compra de la comida, os voy a enseñar lo de Druni que he comprado. Este serum de The Ordinary, y no es de vitamina C, que es lo que yo solía utilizar por las mañanas, pero pone que es antioxidante, que es un poco la función de la vitamina C. Lleva resveratrol 3% y ferulic acid 3%. Ni idea, pero he dicho, bueno, vamos a probar otra cosa que no sea vitamina C para antioxidar, porque yo me siento oxidada por dentro, por fuera, por todos los sitios. Eso me ha pasado un poco en realidad, o sea, es que me da un disgusto tan grande, de verdad. Y sobre todo lo que os decía antes, que ya lo extrapolo a todo, ya empiezo a replantearme la vida, es que claro, soy un desastre, es que nunca consigo nada y encima rompo todo y entonces no sé qué, bueno, y empiezo así a hacer un drama máximo. Entonces ya ahora ya lo he puesto en contexto y he dicho: Mónica, es un móvil, ya está. Yo creo de verdad que estaba algo mal ahí, porque no es normal. Entonces yo lo voy a mandar a Back Market, que ellos tienen una garantía y ya está. Y ahí digo yo que verán, pues, qué ha pasado. Y a ver qué me dicen. Yo espero que me lo arreglen, porque de verdad, qué fatal. De momento los estoy intentando enchufar para pasarme las fotos y los vídeos de los últimos días, porque a mí iCloud no me paraba de decir: no hay almacenamiento, no hay almacenamiento. Y yo decía: sí, no me cuentes tu vida. Y claro, ahora estoy diciendo, decías... Pero bueno, he visto que hay una aplicación y tal que enchufas el móvil y se pueden recuperar las cosas. Problema, no lo detecta. Si no he pensado así de memoria, ¿no? En modo braille, intentar yo acordarme dónde están las cosas, porque la pantalla funciona, o sea, tú metes el código y funciona el táctil. Entonces digo, a lo mejor yo me puedo, ¿sabes? He usado mucho el móvil. Yo creo que podría pasármelas por AirDrop. No lo sé. Ya he asumido, es que me he dado cuenta, que esto es lo que quería contar antes y no lo he terminado de contar, que yo siempre pienso que las cosas pueden salir bien, que todo es posible, ¿no? Lo de lo imposible solo tarda un poco más, pues eso lo tengo yo aquí. Y no es verdad, no es verdad.
Lo imposible es imposible, o sea, su propia palabra lo indica. Entonces, cuando veo que algo realmente es imposible, como por ejemplo que yo me concentre mucho y se arregle la pantalla por sí sola, cuando veo que algo es imposible que yo quiero, me cuesta muchísimo, pero muchísimo aceptarlo. O sea, es como que me quedo en shock y no avanzo. Entonces, bueno, eso me pasó un poco con Limón, que absolutamente todo el mundo de mi alrededor, gente que me quiere, o sea, que sé que lo hacían por mi bien, pero todo el mundo me decía, ya he pasado un tiempo, oye, Mónica, no va a aparecer, deberías pasar página, deberías tal. Y yo, es que, o sea, ni puto caso, pero no, o sea, por aquí me entraba, por aquí me salía. Y bueno, aunque sigo pensando que pues tiene su parte buena ser así, debería trabajarme eso, como intentar llegar a la aceptación un poquito más rápido. Pelín. No sé. De 10 a 20 años antes está guay. Pues eso, que me he enrollado. Ah, que no he terminado de enseñaros esto. Este contorno de ojos me he visto, que tiene muy buena pinta. Creo que también en otros vídeos os dije que es mi producto como menos favorito. En plan, no entiendo. No noto nada, ¿sabes? O sea, ¿qué tengo que notar? Y este pone aquí que es, no tiene muchísimas cosas. Savia de dragón. ¿Esto está en otro idioma o está en español? Ácido hialurónico, café, regaliz, alga roja marina, aceites, de esto ya no lo leo. Ultra fresco pero potente mix de ingredientes que despertarán y rejuvenecerán tu mirada. La oxidante resina de drago se combina, antioxidante, claro, si no, no tendría gracia, con la descongestionante cafeína para prevenir y reparar el envejecimiento de la delicada piel del contorno de ojos y corregir la expresión cansada. Luego he comprado lana roja para el jersey que os he enseñado, creo, esta mañana o ayer, para terminarlo. Esperemos que sea el mismo rojo, porque ahora sí no lo estoy viendo el mismo rojo. Teniendo en cuenta cómo ha ido mi día de hoy, con seguridad no es el mismo rojo. Es que no me hace falta ni mirarlo. Me he comprado estos calcetines de aquí, que tienen brillito, son buenísimos, en Carrefour, que estaban rebajados a 1,49€. Y nada, que yo los uso un montón. Yo intento utilizar zapatillas de andar por casa, pero mi naturaleza no es así. Voy en calcetines. Y da gracias, porque en verano, ni eso. Y por último, estos calcetines granates. Porque yo quería unos calcetines granates para las manoletinas granates. Porque no me las quiero poner solo con medias granates, sino también con calcetín. Y espero que este color sea más o menos matching. Problemilla. Ligero. Que es para... es de niño. 37-34. O sea, 31-37. O sea, vamos a ver. 31-34. Y yo tengo un 37. ¿Funcionará? Yo creo que sí. Fíjate lo que te digo. Ya sabéis, positivismo máximo. Y luego, pues a la mierda, ¿no? Vamos, me dirás tú. Divinamente. Pero divinamente. Me queda justo el talón ahí, perfecto. Perfecto. Feliz tema. No hagáis esto en casa. Esto lo está haciendo una nutricionista porque está bajo supervisión profesional, ¿vale? Pero vosotros no podéis. Tenéis que cenar como personas normales. Buenos días, chicas. Mirad qué pelos. Es como la una y pico. No tengo móvil. O sea, ahora mismo no tengo mi tarjeta metida en ningún sitio. Si alguien me ha escrito en WhatsApp, no lo sé. Si alguien me ha llamado, tampoco lo sé. Llevo toda la mañana editando y peleándome con los móviles porque tengo, os conté ayer, el iPhone 7, el iPhone 11 y el nuevo, que está caput. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensaba dejar el iPhone 11 como estaba, con las cosas de la agencia, y pasarme todo al iPhone 7, pero el iPhone 7 no tiene la versión esta de iOS no sé qué suficiente como para hacer ese traspaso. Entonces he dicho, vale, bueno, pues revertimos toda la operación. Entonces tengo que pasar del iPhone 11 al iPhone 7 todas las cosas de la agencia y todo eso. Que además hay fotos mías de que eso en algún momento lo tendré que limpiar porque lo junté ahí todo. Bueno, hice un batiburrillo, como al final los uso yo solamente, pues... Pero bueno, estoy intentando hacer eso, pero tengo sin batería porque claro, ahora tengo que cargar tres móviles. Esto parece una centralita. Y, en fin, se está pasando eso y cuando se pase eso, pasaré lo otro. He tenido que comprar almacenamiento en iCloud, que por cierto, yo luego no entiendo esa nube, no entiendo yo esto. Entonces, bueno, está en ello, se lo he dejado ahí cargando, he dicho, bueno, ya me voy. Me voy a duchar, me voy a lavar el pelo y me voy a dejar la mascarilla puesta y voy a ir a hacer batch cooking.
¿vale? Cuando, bueno, pasado un rato, porque el batch cooking me suele llevar 3 horas, me aclararé la mascarilla y cuando termine todo eso, creo que después de comer es cuando voy a grabar, cuando ya me había vestido de persona normal y voy a grabar mi looking para Instagram. ¿Con qué móvil? No lo sé. O sea, esperemos que para ese momento se hayan resuelto todos los asuntos. Entonces, mientras hago batch cooking, voy a estar atendiendo mi centralita personal. Y eso. Y yo no sé, creo... Llevo todos los vlogs diciendo, me voy a hacer las uñas con la lamparita. ¿Lo he hecho? No, solo he hecho manolitos, 500 manolitos. Sería bastante bueno hacerlo hoy. Pero bueno, yo ya no digo nada porque ya no me creo ni yo. O sea que, en fin. El caso es ese, que me voy a duchar y nos vemos ahora en la cocina cocinando. Me olvidaba, mientras que se calienta el agua os voy a enseñar el desastre que tengo aquí montado. ¡Tarán! De la que lié ayer para vestirme. Entonces he dicho, pues voy a aprovechar que tengo absolutamente toda la ropa fuera del armario por ahí tirada. Ahí hay más, o sea, esto es un cuadro, pero pictórico. Entonces, me he dicho, bueno, pues me voy a probar outfits, porque al final muchas veces lo que me pasa es que yo planifico una cosa, luego me lo pongo y puesto no me gusta. Guapísima. Bueno, me he puesto este turbante para que no me vaya mojando, básicamente. Entonces creo que voy a empezar por la cebolla, que es lo más coñazo, luego el pan. Quería hacer gyozas para dejarlas también congeladas, porque Sergio me da mucha envidia cada vez que come gyozas. Y croquetas, porque también me da mucha envidia cada vez que come croquetas. Y esas dos cosas, tenía yo la receta guardada en Instagram, pero lo he conseguido mirar desde el ordenador. Así que, como el ordenador está en centralita, pues iré yendo y viniendo, pero eso es como lo último que voy a hacer, porque si eso se queda sin hacer, me da igual. Vale, paso 1, cebollas. La sartén más grande que tengo. Y sigo pelando ajos, Dios mío, ayuda. Bueno, chicas, pues ahí he puesto ya los ajitos todos pelados, que me ha llevado 400 horas pelarlos. Voy a cubrir de aceite. Así. Y lo voy a poner a fuego más o menos bajo. He dejado esta sartén aquí porque voy a poner pan que compré ayer, porque no tenía mucha fe en que al final lo hiciera, pero sí lo voy a hacer. Así que bueno, voy a congelar el caldo y voy a congelar las setas una vez que se hayan enfriado. A ver qué tal van los móviles, ya que estoy aquí en la centralita. Tiempo restante calculando, no me gusta ese cálculo, porque lleva calculando 3 horas. Bueno, me voy a aclarar la mascarilla y bajo a hacerme mi sándwich mixto y a terminar la mezclita de pan. Bueno, pues cambio de turbante, este sí ya para que me seque lo más posible. Me he quitado el esmalte horroroso ya que llevaba de uñas. Sigo sin móvil, se vive bastante bien, la verdad. Y lo único malo es que mi móvil, el de la pantalla rota, tiene alarmas puestas que no puedo quitar. Y es muy pesado. Este es el ser un nuevo. Es como muy aceitoso, ¿eh? Esto no sabemos si nos va a gustar por las mañanas. Nada, que ayer no era mi día. O sea, ayer yo creo que todo lo que hiciera iba a salir mal. ¿Oís la alarma? Quizá no, pero yo sí. Qué hartura, de verdad. Bueno, pues ya están los ajitos haciendo chup, chup, chup. Aquí creo que sí que podéis oír al pesado. Voy a poner el sándwich, que este es el pan que compré ayer en Carrefour. Chicas, os he abandonado un ratillo porque me tenía que vestir antes de que se fuera la luz, porque me hago fotos luego en la calle para que no sean todas en el mismo sitio, ¿no? Entonces si se va la luz, pues de noche, pues no. Bien, lo que pasa que no sé yo, de momento, porque no sé muy bien cuál es el plan, pero creo que es en la calle, para variar. Otra cosa favorita es congelarnos. Entonces, claro, si vamos a estar en la calle, esto bajo ningún concepto va a suceder. Aquí tenemos los ajitos confitados, que solamente solamente queda meterlos en un bote de cristal y ya pueden estar 4 meses, 6 meses, lo que te dé la gana a ti en la nevera. Y aquí está la cebollita, que la tengo que meter en bolsitas y la... Vale, tengo estas bolsas de congelación, entonces lo que hago es que aquí le pongo cebolla dorada y le pongo la fecha con un rotulador aquí, que ya lo he hecho con las setas antes. Y meto un poco de cebolla, pero la dejo muy plana para luego poder como ir cortando trocitos y no tener que utilizar todo. Y por eso es con zip la bolsa, importante. Y nada, quería venir a ver qué tal iba el pan,
Vamos a observarlo, porque estaba aquí en el radiador este, que por cierto tengo que recoger ese tendedero. Y a ver si ha crecido. Chan, chan, chan. Pues yo creo que no ha crecido una mierda. Voy a dejarlo un ratito más a ver si le da por venirse arriba. Pues nada, chicas, al final se me raja la única amiga que tenía hoy. Y pues me he quedado sin plan. Así que me voy a quitar este looking de vino, porque estoy modo las chicas del cable en mi centralita. Y no tiene mucho sentido que sea de esta lisa, es que hasta los zapatos, llevo todo el día con los zapatos por casa, no sé. Dices tú, ¿vendrá aquí un, no sé, cazatalentos o algo? No sé qué parece que estoy haciendo. Pero bueno, como es bastante absurdo, voy a parar. Y el pan tenía una buena pinta increíble hasta que lo he cogido y he dicho, oh Dios mío, ¿estará esto hecho de plomo, por ejemplo? O sea, pesaba muchísimo y es que está súper crudo por dentro. O sea, como que no ha crecido nada dentro del horno. Había crecido bastante fuera, pero luego lo he vuelto a amasar y ya no ha crecido. Entonces yo no sé si es que a lo mejor, o sea, no sé, me estaba sorprendiendo mucho que salieran bien las cosas a la primera. Entonces eso, no sé, cuando ya ha crecido, que estaba fermentado, lo he amasado. Y claro, me he cargado todas las burbujas y mientras lo estaba haciendo estaba pensando, no sé yo si esta es la mejor idea que he tenido en mi vida. No sé, lo he dejado ahí en el horno, con el horno ya apagado, porque por arriba estaba bastante tostado. A ver si se obra un milagro. Uf, qué mal, odio cuando no salgo los fines. Tenía que haber salido ayer, porque nunca se sabe, ¿ves? Luego te puede pasar esto. Es que de verdad, el teletrabajo tiene cosas muy buenas, pero a la vez te vuelves una persona antisocial. No me está gustando, ¿eh? Este fin de semana. No me está gustando nada. ¿Alguien quiere ser mi amigo, por favor? Hola, chicas. Hablo bajito porque es bastante tarde. Me estoy tomando otra cervecita yo sola. Os juro que esto lo he hecho en 2023, yo creo que una vez o ninguna. Y en 2024 ya van dos, a 20 de enero. No va bien en la estadística, pero bueno. El caso es que me he empezado a hacer las uñas. Bueno, preparármelas, no tengo nada hecho. Pero me las he limado con estas limas que compré en AliExpress. Y he pensado, Mónica, después del coñazo que has dado con las uñas, en todos los blogs, de me las tengo que hacer y nunca te las hacías, ahora te las vas a hacer y no vas a grabar, sin vergüenza. Entonces he dicho, vale, lo voy a grabar. Entonces tengo aquí todo el set montado. El color que he elegido es un color como nude, súper básico de la vida. O sea, y este es como que tiene brillito, mirad. Y es un brillito muy especial que si la cámara no sé si lo va a captar, no. No sé, pero es una monada total. Mi cuñada me insistió mucho en que es muy importante como pintar aquí el bordecito de la uña como para sellarlo. Como que le dieras unos toquecitos para que se quedara cerrado. Sí, voy a ponerle un poquito de esto en la punta a todas y luego ya el top coat con purpurina por toda la uña. Hola chicas, buenos días. Bueno, buenos días, es como la una de la tarde aproximadamente. Pero bueno, he estado continuando con mi centralita. Y el caso es que he quedado para tomar algo. ¡Yuhu! Tengo como una hora más o menos. Y quiero grabar el look de hoy, que lo tengo bastante pensado, pero ayer no me dio tiempo a grabar, o sea, a probarme los outfits que tengo en mente para ver si quedan bien y no seguir improvisando y cada vez que no me guste tardar media hora en vestirme por las mañanas. Entonces quiero hacer eso esta tarde. Por cierto, las uñas, a ver, no sé si son too much, no sé si me encantan o no me encantan. Yo creo que no es muy cantosa la purpurina. Bueno, chicas, look grabado, mi obsesión por hacerme el falso bob este que hoy no me ha quedado guaya. Pero bueno, ahora me lo intento apañar y me voy a tomar algo por fin. Hola, chicas. Bueno, al final me he liado un poquito y he llegado ya para la hora de cenar. Entonces os voy a enseñar la cena y ya me despido. Bueno, pues me he hecho esta especie de tortilla que es una lámina de papel de arroz y un huevo que lo pones por encima y luego le he puesto espinacas y rúcula que compré un pack ahí que venían las dos y queso y un poco de la bechamel de
puerro que me sobró del otro día. Luego he vuelto a hacer galletas, en serio, estoy obsesionada, estoy mal. Y solamente me queda chocolate blanco de los Manolitos. Entonces le he puesto menos azúcar aún, a ver qué tal con chocolate blanco. Y luego por aquí tengo el pan, que es una deconstrucción de pan. Mirad qué buena pinta tenía, pero es que esto es, o sea, estoy haciendo toda la fuerza del mundo ahora mismo. Imposible. O sea, esto es una cosa imposible. Entonces yo creo que me lo cargué cuando lo amasé después de fermentar. Y después tengo aquí chopitos. Que se lo he dicho a todo el mundo. Chopitos sin gluten y todo el mundo chupitos. Y a ver que no, pues domingo, hombre. En fin, que por aquí os abandono. Nos vemos mañana. Que yo os grabaré mañana. Vosotras no sé cuándo me veis porque soy un desastre de la edición. Ya digo, estoy despedida como editora, pero como no hay otra persona, pues vuelta a contratar. Así que, en fin, que muchas gracias por verme, espero que os haya gustado este vlog y os haya entretenido y que nos veamos en el próximo. ¡Muah!